Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en este nuevo día y gracias de verdad por estar aquí en un fin de semana que tiene mucha información y vamos a tratar de desglosarla para ustedes. Hoy vamos a hablar. El presidente Putin habló en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, arremetiendo contra Occidente por sus políticas monetarias y contra la Unión Europea, entre otros temas importantes. Соединенные Штаты провозгласили победу в холодной войне, ну, объявили себя посланниками Господа на земле. Правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Hay nuevo balance de las operaciones rusas en el este de Ucrania y los nuevos ataques del ejército de Ucrania a las fuerzas rusas en el Donetsk. En pleno bombardeo de Severodonetsk, Rusia habría ofrecido un corredor humanitario para los civiles atrapados que no consiguen huir de los intensos ataques en la devastada ciudad ucraniana. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el martes estar coordinando un mayor apoyo a Kiev, incluyendo la entrega de armamento pesado, argumentando que de eso depende la ex república soviética para hacer frente a la invasión rusa. Como antes en Mariupol, algunos civiles se han refugiado en una planta industrial. Al parecer son unas 500 personas, 40 de ellas niños. Las tropas ucranianas, sobrepasadas, intentaron salvaguardar a los civiles de los ataques rusos, pero la destrucción del último de los tres puentes de salida de la ciudad lo ha hecho imposible. Rusia se lo advirtió a Estados Unidos y atacó al grupo terrorista que estaba en base estadounidense. Ucrania advierte que de recibir las armas por parte de Occidente, armas de largo alcance, tienen como objetivo ir por la península de Crimea. Es la advertencia en las últimas horas que le han dado al presidente Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha lanzado una llamada a la resistencia. Tenemos pérdidas, por desgracia, y son dolorosas, pero tenemos que aguantar. Esta es nuestra situación. Aguantar en Donbass es crucial. Cuanto más pierdan allí, menos fuerza tendrán para continuar la agresión. Donbass es la clave para decidir quién dominará en las próximas semanas. Los invitamos al contexto noticioso para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Что касается будущего, ну, знаете, здесь только, ну, во-первых, мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события, первое. А второе, все-таки гарантии нашей безопасности может быть исключительно армия и флот. En las últimas horas, el presidente Putin se despachó contra Occidente en su discurso que entregó en el 24º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se lleva a cabo entre el 15 y el 18 de junio en Rusia, y que cuenta con la participación de unos 40 países. Allí, en este evento, el mandatario de los eslavos habló del desarrollo económico de Rusia y de la situación mundial. Comencemos diciendo que Putin arremetió contra la Unión Europea, diciendo que este organismo, estoy refiriéndome a la Unión Europea, ha perdido su soberanía política y sus élites bailan al son de otros. Los políticos europeos han dado un golpe a su propia economía. Hemos visto que va agravando la situación económica. Crecen los precios de combustibles, el coste de comestibles, de electricidad, etc. Solo los costos directos de la Unión Europea, del celo sancionador, pueden estar en exceso de 400.000 millones de dólares. Este es el precio de las decisiones desatadas de realidad. También habló de las decisiones que se han tomado a través del Fondo Monetario Internacional. Ahora, según FMI, las reservas de divisas globales llegan a 7,1 billones de dólares y 2,5 billones de euros si se abarata. Se deprecia a ritmo de 8% al año, pero arremete el presidente eslavo diciendo que Occidente roba las reservas de aquellos estados que no promulgan con las ideas de ellos. Escuchen sus declaraciones. Además, puede ser robado si los Estados Unidos no gusta algo en la política de tal o cual estado, que es la realidad ahora para los que guarden sus reservas. Putin dice que en los próximos años se va a adelantar un proceso de conversión de las reservas globales.
en dólares. Según los expertos, en los próximos años va a ponerse en marcha un proceso de conversión de reservas globales. También arremetió Putin en contra de las políticas fracasadas energéticas que han implementado Occidente y que es un factor predominante de la inflación mundial. Un aporte negativo adicional en esta oleada de inflación fue hecho por una política energética fracasada. La apuesta tonta por energías renovables y suministros de gas al contado. Esta fue la causante de la inflación que está desde el año pasado, según Putin, y mucho antes de la operación de Rusia en Ucrania, y que ahora andan buscando los causantes a los culpables. Que ocasionó una inflación a partir del tercer trimestre del año pasado, mucho antes de que empezase nuestra operación especial, con precios exorbitantes, sus propias faltas ahora buscan a los culpables. Putin habló en este foro económico que con las sanciones a Rusia, los políticos europeos han dado un duro golpe a las economías del bloque. Sería una transición de divisas que pierden su valor en los recursos reales, tales como comestibles, energía, materias primas y demás, en lo que atañe a Europa. Y ojo, porque Putin dice que este costo lo va a pagar las mismas empresas del continente, un coste que está alrededor de unos 400 mil millones de dólares. Inflación y costo que deberán ser pagadas por el continente, especialmente por sus empresas, dice el presidente Vladimir Putin. Y tomadas en contra del sentido común, son costos que van a solventar las compañías de la Unión Europea. La inflación supera en la zona euro. Vamos a avanzar con más información. Según el portavoz de la defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, las fuerzas de la defensa aérea rusa derribaron en las últimas horas un avión Su-25 ucraniano en la provincia de Kharkov, donde también fue destruido un cuartel general del batallón nacionalista de Azov. Según los medios eslavos, los misiles de alta precisión alcanzaron 18 zonas de concentración personal y equipo militar, así como posiciones de tiro de baterías de artillería y morteros. En esta misma región y en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, neutralizaron 8 lanzadores de cohetes múltiples Huracán. Asimismo, derribaron 15 drones cerca de varios asentamientos e interceptaron un misil balístico Toska-U en la localidad de Krasny Lunch en Lugansk. Los ataques aéreos de las fuerzas rusas acabaron con más de 200 nacionalistas, llevaron a la aniquilación, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, de 2 sistemas de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, sistemas de misiles tierra-aire OSA-AKM en Donetsk, y también hablan que fueron atacadas 18 áreas de concentración de personal y equipo militar, donde destruyeron depósitos de armas y municiones de cohetes y artillerías. En la zona de Lugansk resultaron afectados 10 tanques y vehículos blindados de combate, 6 cañones de artillería de campaña, 4 lanzadores de cohetes múltiples y 9 vehículos especiales, 203 zonas de concentración de personal y equipo militar, así como posiciones de tiro, 38 en total de unidades de artillería ucranianas fueron alcanzadas por las fuerzas de misiles y artillería rusas. Como resultado, perdieron la vida 350 militantes y quedaron inutilizables 8 tanques y otro vehículo blindado de combate, así como un puesto de control de drones cerca de la aldea en la región de Nikolayiv. En total, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, desde el inicio de la operación militar el 24 de febrero, las fuerzas rusas han destruido 205 aviones, 131 helicópteros, 1.233 vehículos aéreos no tripulados, 342 sistemas de misiles antiaéreos, 3.587 tanques y otros vehículos blindados de combate, así como 539 lanzacohetes. De otro lado, los separatistas prorrusos en Donetsk han advertido que no van a parar su avance hasta que la población esté a salvo, y menos con la continua entrega de armas que está haciendo Occidente a los ucranianos. Es la voz de la autoridad en el Donetsk prorrusa, la voz de Denis Pushilin. Nuevas armas, el enemigo, de hecho, nos obliga a no detenernos en la frontera. ¿Por qué? Porque debemos garantizar la seguridad de los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Si el enemigo ahora recibe armas serias de mayor alcance, entonces, por supuesto, tendremos que tomar las decisiones apropiadas. Es alejarlo hasta una distancia determinada para que no pueda alcanzar nuestras localidades y a nuestros ciudadanos. Entre tanto, se conoce que Rusia controla 4/5 partes de Severodonetsk, esta ciudad que para todos es la clave para ejercer el control en el Donbass. Los puentes para salir de la ciudad están destruidos y, según se informa, aún permanecen no menos de 12.000
civiles que resguardan para salvar sus vidas y no perder la vida en los cruentos combates que libran los prorrusos y el ejército de Ucrania. Específicamente, hay más de 500 civiles que están atrapados en la planta de Azov. En pleno bombardeo de Severodonetsk, Rusia habría ofrecido un corredor humanitario para los civiles atrapados que no consiguen huir de los intensos ataques en la devastada ciudad ucraniana. Lugar donde es un objetivo de la artillería pesada rusa, y el ejército ruso ha pedido a los soldados y voluntarios combatientes de Ucrania que depongan las armas. Según información desde el gobierno de Ucrania, dicen que más de 2.500 soldados ucranianos están atrincherados en la planta química y están pidiendo a los aliados occidentales que envíen mayor pie de fuerza y armas y equipo humano para poder evitar bombardeos en Donetsk. Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg dijo el martes estar coordinando un mayor apoyo a Kiev, incluyendo la entrega de armamento pesado, argumentando que de eso depende la ex República Soviética para hacer frente a la invasión rusa. Como antes en Mariupol, algunos civiles se han refugiado en una planta industrial. Al parecer son unas 500 personas, 40 de ellas niños. Las tropas ucranianas, sobrepasadas, intentaron salvaguardar a los civiles de los ataques rusos, pero la destrucción del último de los tres puentes de salida de la ciudad lo ha hecho imposible. Rusia denuncia, por lo contrario, que los bombardeos provienen del ejército ucraniano y han enviado más de 40 ataques con misiles a zonas civiles en el Donbass. Es la gran preocupación que tienen las autoridades prorrusas, sobre todo con los anuncios de que Ucrania va a recibir los misiles de largo alcance teledirigidos y que los van a utilizar en el Donbass. Incluso se ha dicho que estos podrían ser utilizados contra la península de Crimea, una zona que es controlada por Rusia, aunque su gobierno es semiautónomo. Y ya Ucrania lo ha anunciado que va a recuperar a Crimea a cualquier costo para volver a unir a Ucrania, según Zelensky. Recuerde que Crimea, la península de Crimea, está adherida a Rusia desde el 2014 y esto generaría una fuerte represalia del ejército de Rusia con estas acciones que viene anunciando Ucrania. Y en ese orden de ideas, analistas aseguran que el ejército eslavo apuntaría con misiles a Kiev y utilizaría incluso misiles hipersónicos contra las fuerzas de Zelensky, estos misiles que son indetectables, y todo se complicaría. En vez de amainar la guerra, se recrudecería. Dmitry Marchenko, el general mayor del estado del ejército de Ucrania, lo advirtió que irían por Crimea y sería el objetivo de Ucrania, recibiendo las armas de Estados Unidos que les han prometido, el objetivo número uno a vencer, información que ha dado este militar a los medios ucranianos. Según el militar, Crimea no es un secreto que la van a recuperar y que van a vencer a Rusia. Es como si solo tuviéramos que cortar el intestino principal para suministrar reservas, y tan pronto como este esté circuncidado, el intestino comenzará a entrar en pánico. Y dice que aquellos que corrieron en Simferopol y Crimea con banderas rusas rápidamente tendrán banderas ucranianas y correrán a ellas. Y amenaza que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo van a llevar a cabo. Asimismo, Marchenko dijo que Crimea no es Rusia, pese que en repetidas ocasiones Putin ha dicho que intenta proteger a la ciudadanía de la península de los propios ucranianos, y desafía a Putin diciendo que el hecho de que hayan hecho un referéndum en la isla no significa que esta sea parte de su país. Recordemos que se hizo una consulta ciudadana, una consulta popular, en donde le preguntaron a la gente en Crimea si querían que la península se uniera a la República Popular Rusa. Y en ese momento casi el 96% de la población apoyaron la unión de Crimea a Rusia. El 95% de Sebastopol también apoyaron esta propuesta. Luego de esta decisión, 48 horas después, el presidente Putin dio la aprobación del acuerdo para que Crimea y Sebastopol hicieran parte de la federación, en el sentido de considerarlos como sujetos federales, y fue una de las decisiones que tomó la península. Y como represalia, Occidente impuso sanciones a la península y Ucrania tuvo bloqueos constantes en contra de Crimea, entre otras restricciones, sin comentarios por parte de Occidente o sin pronunciamientos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pero recordemos que Putin lo ha advertido en estos últimos días, lo ha dicho, que si Ucrania recibe estas armas de largo alcance, podría utilizar las armas que tenga que utilizar el ejército ruso para eliminar estas amenazas en las fronteras rusas, porque sencillamente ya Ucrania ha dicho que le llegan las armas y atacarán territorio prorruso, o Rusia teme que con estas armas de largo alcance el ejército ucraniano ataque pueblos rusos fronterizos y van a eliminar estas amenazas. Mucha atención, porque estas son imágenes de TR donde dan a conocer explosiones en un depósito de municiones en la República Popular de Lugansk. El embajador de la República Popular de Lugansk en Rusia ha declarado que Krasny Lomsk ha sido objeto de un ataque en las últimas horas con misiles Toskau por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Mucha atención porque Rusia ha lanzado un ataque a asignados en base de Estados Unidos que ocupan en Siria, y le recordó el ejército ruso a Estados Unidos que ya le habían alertado de operaciones contra grupos armados. Según este medio, Hispan TV, dice que los medios en Siria informaron el jueves que aviones no tripulados, drones, atacaron el miércoles por la noche a terroristas del grupo armado conocido como el Ejército del Comando Revolucionario dentro de la base que ocupa Estados Unidos en Al-Tanf, en el sureste de Siria. El ataque fue llevado a cabo por el ejército ruso, que advirtió a Estados Unidos que iba a realizar la ofensiva contra los extremistas en Siria, y han dicho a los funcionarios de la defensa estadounidense en declaraciones de la cadena CNN que fueron publicadas este viernes. Esto llevó a Washington a advertir rápidamente a los takfiríes que movieron sus posiciones y también a asegurarse de que no hubieran fuerzas norteamericanas cerca. Las tropas norteamericanas no tuvieron que replegarse ya que estaban lo suficientemente lejos, pero los terroristas sí, han sostenido las fuentes. Tal como enfatiza uno de los funcionarios norteamericanos, con este comportamiento probablemente los rusos lograron su objetivo, es decir, enviar un mensaje a Washington, al Pentágono, de que puedan atacar sin preocuparse por las represalias. Según ha dicho funcionarios, los rusos afirmaron que la citada banda terrorista había llevado a cabo un ataque con bomba contra sus fuerzas en el territorio sirio. No obstante, no le creen, alegando que los rusos simplemente usaron esto como una razón para realizar ataques aéreos. Altos mandos de Estados Unidos se reunieron con miembros de las bandas terroristas desde diferentes áreas de Al-Tanf para usarlos contra a las posiciones del ejército en Siria, centros de población e infraestructuras vitales de dicho territorio, es lo que está denunciando el ejército ruso, que vuelve y le dice: hombre, nosotros no tenemos problema en ir y atacarlos, simplemente les estamos advirtiendo que no alberguen a los terroristas en sus bases en Siria. Un helicóptero de combate evadió milagrosamente un misil antiaéreo. Esto lo está reseñando Avia.pro. Volaba directamente el misil hacia él. Se reseña que el helicóptero de combate Mi-29, según fuentes, estamos hablando de una versión más moderna del Mi-35, pero aquí no dice si es ruso o ucraniano, evadió con éxito un misil antiaéreo que suponía que lo golpearía en menos de un segundo. Aparentemente, el piloto de la aeronave notó que el misil se acercaba y de repente realizó una maniobra evasiva, por lo que el misil explotó a solo 200 metros del helicóptero. En las imágenes presentadas se ve el momento de la evasión de un helicóptero de combate. Este último, a juzgar por la fuente, se llevó a cabo con misiles de aviones no guiados desde un cabeceo hacia arriba y luego, habiendo subido a una altura, se convirtió en un objetivo de los MAMPAS. Aparentemente, el piloto del helicóptero de combate notó que el misil antiaéreo volaba rápidamente en su dirección y comenzó a realizar maniobras en zigzag, disparando simultáneamente misiles térmicos. Una de las trampas de calor pudo desviar con éxito el misil, como lo demuestra el video correspondiente a la destrucción del misil, que salvó al helicóptero de la destrucción. Los datos preliminares dicen que se tomó en el territorio de la región de Zaporozhye. Sin embargo, por el momento, según Avia.pro, no hay datos oficiales respecto a esta información, teniendo en cuenta los informes proporcionados por parte de los editores de la revista. Esto habría sucedido hace 24 horas. Llegamos a la parte final, amigos, de nuestro video para el día de hoy. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal. Nos dejan su comentario en la cajita de respuestas. También activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Mi Dios me los bendiga. Y este fin de semana también se llevan a cabo elecciones en Colombia. Dos personajes por parte del ingeniero Rodolfo Hernández, que hace parte del equipo de la Liga Anticorrupción, que tiene todas las posibilidades de ganar en Colombia. Y también está otra sorpresa, que es Gustavo Petro del Pacto Histórico, que también está muy fuerte y tiene posibilidades de llegar a la Casa de Nariño este 19 de junio. Información que estaremos contándoles a todos ustedes también aquí a través de Noticias de Última Hora. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Ponte al día con la información.